Maybe, all right. Bueno, antes de empezar, vamos a hacer algo un poco diferente. So before beginning today, I want to do something a little different. So hemos estado hablando la semana entera sobre padres y, bueno, como ser padres. We've been talking all week about how to be better parents and looking to the Lord to do that. And so hoy quiero introducirte a uno de mis padres, a mi mamá. Ella quiero introducirlo hoy. So I want to introduce my mom really quick. She's going to come up. Y así, aquí vamos. Unos minutos. So unos minutos, un par de minutos. Hola, quiero saludarlos a todos. Yo le digo, uh, ¿cuántos de ustedes están ahora en el proceso de criar? Uh, que no, no están con los, no son abuelos, están criando los hijos propios. Yo le digo a las personas que cuando yo estaba en ese proceso, estaba caminando por fe. Es un paso a la vez, y ay, Señor, ayúdame, ayúdame. Y a través de la palabra del Dios, pero constantemente la vida, como han estado aprendiendo los niños, nos traen retos. La, todo cambia, cosas cambian, y la verdad es que era caminar por fe. Pero ahora que ya crié, que ya se casaron, que ya somos abuelos de 11 niños. En, bueno, no todos de él, de él y del hermano. <laughs> Ahora puedo mirar atrás y puedo hablar un poquito de experiencias. Puedo compartir un poco acerca de cosas que no hicimos tan mal, pero también de muchos errores que cometimos. Porque no somos perfectos y lo lindo es eh, que estamos caminando a la mano del Señor, estamos aprendiendo de él y. Y Dios siempre nos da oportunidad, ¿no? Y, y a veces, ya cuando son grandes, sentarnos con ellos y quizás decirle perdón, eh, hijo, porque aquella vez que me quité el zapato y te lo tiré por la cara, no. <laughs> de errores que cometimos. Pero yo le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Primero quiero darle gracias a cada uno de ustedes por confiar a sus hijos, a sus nietos, a nosotros. Esa es una obligación que tomamos con mucho temor. Y respeto a Dios, porque sabemos que sus hijos son una rosa hermosa que Dios les ha dado. Y nuestro deseo es echar un poquito de agua para que ustedes puedan ir creciendo. Yo le doy gracias al pastor Tito por haber compartido estas semanas herramientas que yo sé que ustedes van a usar. Yo aprendí de otros también y, y a veces en momentos difíciles me acordaba de aquello que yo iba y buscaba la herramienta, la, los hombres saben mejor esas herramientas, buscaba esa herramienta que escuché, que aprendí para poderla usar eh, la vida trae muchos challenges, muchos eh, situaciones diversas, pero Dios eh, es nuestro ayudador el Espíritu Santo es el que nos guía así que yo les animo a que sigan buscando del Señor la educación en el Señor comienza en la casa a veces pensamos, no, si los pongo en una escuela cristiana o si los pongo o si los llevo a la iglesia. Claro que es bueno, claro que el venir a la iglesia es muy bueno porque estamos, eh, estamos siendo, eh, nos estamos uniendo, la iglesia, ustedes, para ayudarnos los unos a los otros y sostenernos los unos a los otros. Pero la importancia del hogar, la importancia de las relaciones de familia, de cónyuges, con los hijos. Así que los animo a seguir buscando del Señor, porque él es nuestro, nuestra guía. Y cuando Dios es bueno, cuando la vida es buena, Dios es bueno, pero cuando la vida tiene retos, Dios es siempre bueno. Dios está en control. Amén, así que no se asusten, que va a llegar un día, ahora están están caminando como aguantando la respiración. Pero va a llegar un día que van a poder respirar y van a empezar a recoger los frutos de lo que el Señor hizo. Amén. Así que gracias. No sé, sé que hay muchas car caritas conocidas, pero no sé si todos son de aquí, de Tabernáculo. Si tienes una iglesia y estás asistiendo a una iglesia, te animamos a que eh, crezcas allí donde el Señor te ha plantado. Si no tienes una casa espiritual, estamos aquí. Y estamos con los brazos abiertos. Tenemos varios ministerios de niños, de consejería. Eh, tenemos ministerio para los matrimonios porque queremos fortalecer las relaciones eh, familiares. Estamos aquí como, como parte del cuerpo de Dios para ayudarlos. Así que a su servicio es un honor, es una bendición que rico que han podido compartir con nosotros y qué rico eh, y qué bendición que haya podido tener a sus hijos. O sea, también a los pastores Ibe y William que han estado al frente, están a cargo de todo el ministerio niño. Y créanme que tenemos eh, personal que aman al Señor y que quieren ayudar también a, a ustedes y sembrar esa semillita en estos niños. Amén. Gracias por estar acá. El hijo del mayor era el que oró por las ofrendas. <laughs> All right. uh, gracias. So, So for those of you I wanted to start today with those of you that have been here at least more than one day, un poco I wanted to just a, a, a different kind of review. I wanted to know out of, out of everything that we have heard and that you've heard God say to you, what's one thing that you want to walk away with? There's one thing that you don't want to forget. y you no know, quería ver si alguien quería compartir por lo menos una cosa que de verdad no quieren aunque yo sé que les encantaría yo también uh, nunca olvidar uh, no, no poder olvidar todo me, me gusta recordarlo todo pero ¿cuál es una cosa que, que vas a llevar desde uh, este, esta semana? So I would like to know one thing. So can I get a couple brave souls? Si you know? One thing. One thing. All right. um, yo siempre he sido una persona muy perfeccionista. eso ha sido como mi mi peor defecto, entonces siempre quería ser como la mejor mamá y me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo. Pero me marcó mucho algo que vos dijiste, quizás no en la enseñanza, pero como que el, el lema de todo lo que han conseguido: o sea, podemos hacer algo y con algo estamos haciendo mucho. Entonces, eso a mí, como que se me metió aquello: yo, y sí, yo no puedo ser como tan cuadriculada en todo para poder hacerlo, y eso me, me marcó. Me gustaría por lo menos tres, so two more, at least two more. ¿Alguien más? All right, eh, ahí están tres, All right, there we go, pero si hay más, even more. So, even more please. Algo que me gustó mucho fue eh, que conociéramos las diferencias o diferentes etapas que tienen nuestros hijos para poder como afrontar cada etapa con ellos y poder no dejarlas pasar y disfrutarlas con ellos. Yo tengo dos hijos, eh, eh, con el primero no tuve como mucha la oportunidad de compartir todas la etapa de él, ya está mayor, pero ya con el más pequeño, con Samuel, está acá. Ese muchacho, pues sí, me ha dado como toda esa felicidad de ir conociendo todas las etapas de él. De todas maneras, muchas gracias. Uh, cool. right. okay. Buenas noches, yo tengo cuatro niños y dos nietas. Yo pensé que había terminado de criar hijos, pero no es así. <laughs> uh, tengo dos gemelos, tengo cuatro en total. Y cuando yo comencé en la iglesia, mis hijos tenían apenas 10 años. Y ahora más con mi nieta he aprendido más todavía. Lo que me ha gustado y lo que he aprendido de esta ocasión es cómo practicar con mi nieta. Cómo, ah, como tú dijiste la vez pasada, en el carro, cuando uno va manejando de un lado a otro lado. Eso me, lo he practicado mucho últimamente con ella. So, yo te doy las gracias por lo que has hecho con nosotros esta noche. All right, ¿alguien más? Anybody share a right, cool. hey, the, the mí the no, más, más me, me share da un poco pena it? hablar en público, pero bueno, <laughs> No, en estos días me, me ha ayudado mucho a entender que eh, por lo que ella dijo yo soy media parecida, tengo un solo hijo y no voy a tener más, porque Dios no lo quiso, pero gracias a él tengo uno. Um, siempre estoy pensando que si estoy haciendo las cosas bien o no las estoy haciendo tan bien, que si las pudiera hacer mejor y con lo que hemos hablado me de, me, o con lo que usted ha hablado me he dado cuenta que no las estoy haciendo tan mal. Y que, y que eso me va a ayudar a hacerlo todavía mejor. Gracias. No, eso es bueno también porque saber que, wow, ok, entonces cuando tú sabes que esto, es, you know, está trabajando, entonces tú sabes cómo, entonces, aún más, right, you do it even more. Hay un dicho, no sé si se, si, si se dice en español tanto, pero en inglés hay una frase, there's a phrase that says, if it, if it ain't, if it's not broke, don't fix it. Así se dice, hay un dicho así en español. Es igual. Right, I en mean, una frase en inglés se dice "if it's not broke, don't fix it". Entonces, si no está si no está roto, no lo arregles, no lo tocas. Pero a veces, but you need to know how do how does it work, so when it's broken, you know how to fix it. so hay que entender cómo trabaja, porque cuando ya algo no está funcionando Tienes que saber cómo arreglarlo. So, si no sabes cómo trabaja, entonces, ¿cómo lo vas a arreglar? So, yeah, it's a little bit of that, too. It's bueno saber, oh, oh, wow, aún más. Ahora vas a hacer eso mejor o, o con más pasión porque sabes que lo estás haciendo bien. So, that's really cool. All right, anyone else? Just last time, last call. Would love for you to share and have you a chance. So, a takeaway. What's one thing that you would love to take away out of this whole week, out of everything? One thing. Cinco, cuatro, three, dos, one? Okay, sold. We're done. All right, so there we go. Okay, so today, what I wanted to do today is a little bit of a different kind of review. Uh, like uh, we're gonna kind of share some things but we're gonna do it a little differently so hopefully it'll give us a, a greater understanding and a greater reminder so vamos a hacer un repaso un poco diferente donde vamos a decir algunas cosas importantes que ya hemos hablado pero lo vamos a decir en una forma diferente para ver si también aún más lo podemos recordar so today what we're gonna talk about because one of the things one of the things that you guys well that we were discussing was like what you mentioned, look, he says that all of these different phases and stages that each child is in. You know, vimos que hay, hay los niños crecen de etapa en etapa, fase a fase. Y eso es algo muy importante. And there's three things that out of all that we've discussed, technically you can reduce it to three things. De todo lo que hemos hablado esta semana se puede organizar en tres categorías. So there's three things that every phase has. Three things that every phase has. Tres áreas que fase, etapa tiene. So we're going to do the first one. I'm going to say all three, and then we'll go to the first one. Every phase has significant relationships, present realities, and distinct opportunities. Cada fase tiene relaciones significantes, realidades presentes, y oportunidades distintas. And the more we understand those three, then the better we can take advantage today. And not just do something. But actually do something with purpose. So, si podemos entender eso. Ahora no solamente podemos hacer algo, pero podemos hacer algo con propósito, no así, you know, just hope it works, you know, esperar que funcione, con más propósito podemos hacer. So here's the first. Can we put the, the first one up? I think I have it. Uh, we're to skip to every phase has significant relationships. Okay. now todo está en inglés. Voy a tratar lo, lo mejor uh, traducir. Si hay una, una oración una sentence ahí que, que no entienden, voy a tratar de explicarlo. But here this idea every phase has significant relationships. And so what you, we need to do is influence those who have influence over our kids. So here I said so what happens at home is more important than what happens at church. Eso lo hemos dicho, que lo que pasa en la casa es más importante de lo que pasa en la iglesia. Solamente por el tiempo, right? The, the reason why it's time the amount of time that they are at home is way more than they are at church, and so that matters. So, what we need to do is we got to make sure that we are influ to influence influencers to rely less on positional influence and more on relational ones. So, that, that I'm going to talk about now. Pero sabiendo, porque lo que pasa en la casa es más importante, lo que pasa en la iglesia, yo estoy haciendo eso: influenciar a las personas que tienen mayor influencia con los niños. Eso es lo que estoy diciendo ahora con ustedes. Estoy tratando por, por lo menos ayudarte a dar un poco de in, influenciar, lo estoy diciendo bien, influenciar a ustedes porque ustedes tienen más influencia a, con sus hijos porque lo conocen mejor y pasan más tiempo. Son sus hijos, no los míos, no míos. And so, eso es algo que también ustedes debemos aplicar y pensar. I think we talked about yesterday that every child requires tribes and relationships, different relationships, and the more voices that are surrounding your child that are saying the same thing, it's going to help them to connect. So más voces que hay alrededor de los hijos van a ayudar a ellos poder pensar y aplicar, comparar y hacer esas conexiones. So this is where this is a great opportunity for you to be purposeful. In influencing those who have influence over your kids so eso es porque debemos con propósito encontrar y reconocer esas personas y cómo podemos influenciar a las personas que tienen influencia con los niños And so, what are some los people that we can have influence over? cuáles son algunas personas que tiene que puedes dar un poco de influencia a ellos cuáles son algunos son grandparents abuelos verdad ¿Qué más? Siblings, ¿verdad? Solo otros mayores, menores, hijo, um, hermanos o hermanas. Alguien dijo maestros, teachers, right? Neighbors too, yeah. In the, who's in the neighborhood? Who's in the neighborhood? Things like that. Yep. ¿Todo de ellos? Uh, who else? Anything else? Yeah. Tíos también, aunts and uncles, right? Cada, cada persona tiene, yo creo, right? Es, no sé el señor lo hace. I don't know how God does it. But doesn't everyone have at least one crazy aunt? No, right? I don't know. Like, uh, por lo menos no sé cómo el señor lo hace pero creo que todo el mundo por lo menos tiene una tía loca ¿no? Right? Por lo menos una. Por lo menos una. I don't know I, I love that God does that and so tía, if you're watching okay all right we love you. And so it, it's pretty cool. I think we need that. We all, we all need those things. So, pero that's, those are all important things. Esas, esa idea yo no sé si lo han pensado en esa forma. Especialmente uno que, que bueno no sé, creo, no sé si alguien lo mencionó I don't know if one of that you've mentioned uh, but, but us también nosotros, you know, Como trabajadores aquí en la iglesia, servidores, pastores, líderes de, de, de maestros, líderes de, de grupos pequeños, small group leaders, teachers, us too. The better you can help us understand your child, then the more we can influence them as well. And so all of us, todo el mundo, trabajando juntos. Pero es algo que we should think about. No sé si también alguien lo mencionó. I don't know if anyone else mentioned this. Los amigos de tus hijos, the friends of your kids, conocen los amigos de tus niños, espero que sí, I think so. Right, do you know your kids' friends? Well, hopefully, you have a good relationship with their parents that you can also, that they will allow you to speak influence into their friends. ¿Han pensado en eso? Espero que tienen que pueden tener relaciones con los padres de los amigos de sus hijos, porque si hay confianza con los padres de los amigos de sus hijos, entonces ellos les van a dejar a usted. Dar una, influenciar a los amigos que también van a, automáticamente tú sabes, van a influenciar a los mismos hijos. So, sí, todo, all una estrategia así de completa, right? like that. So, you got to think in that way. And that's why all the, the tribes, los tribus son importantes. This we've mentioned, esto lo hemos mencionado, in that every child needs to be embraced, engaged, affirmed, and mobilized and that's what these relationships do estas relaciones crean oportunidades donde podemos alcanzar a los niños afirmarlos y movilizarlos entonces the more influence that we can have over this then the more we will help guide them in the right direction lo mejor que podemos guiarlos en el camino correcto now this phrase right there positional influence and relational influence uh, I want to explain that because this one's a really good one, especially I don't, depending on where you are. So, this es is influencia posicional y influencia relacional. So, we all have these. Cada uno de ustedes tienen estos dos formas de influencia, pero y este el balance cambia con el tiempo. So, we all have, you all have positional and relational influence over your kids, but it changes over time. So, I'm going to talk a little louder and make sure the microphone can get me. So, here. So, vamos a imaginar esto es uh, uh, relación o influencia posicional, ok? Y aquí es relacional. So, positional influence, relational influence. Positional influence is you, mom and dad, ok? You have authority over your kids. So, la, la relación posicional es mama y papá, tienes autoridad. Entonces, de, de niño, as a little child, you you have and you are coming from a place of positional influence. Con un niño más chiquitico, tú tienes más, en la relación vas a influenciar a ellos con tu posición, como mamá y papá. But as the years go by, your positional influence begins to, grow, to begins to lessen, and your relational influence needs to grow. Con el tiempo, tu, re, tu influencia posicional va a cambiar y va bajando. Y se supone y esperamos que tu, tu influencia de relacional. Va incrementando. Porque en un nivel van a cruzar. At one point, they're going to cross. And this is what we call freedom. This is what we call they're adults. Eso es lo que cuando eso pasa, eso es ser adultos. Ya, señor, que se mudan de la casa. Right? Or this is where, we're, this is hopefully they're free. Hopefully they've moved out of the house. But this is happening. bueno, esto está pasando sin tu quererlo o no. this is happening. no matter what, your positional influence is changing. no matter what. su, su relación, influencia posicional va a cambiar sin tu querer y sin tu hacer nada. pero la relación, uh, re, uh, la influencia relacional, eso depende en ustedes. eso depende en todo lo que estamos hablando. this relational influence is not automatically going to grow. it's going to grow. depending on what we do. That's what we've been talking about is how to get this to grow over time. Porque here's the thing, a lot of times kids in later on in their other phases when they're older, mom and dad is still trying to parent them from positional influence and they're rejecting that. Eso es porque vemos y nosotros I'm pretty sure lo hemos vivido. Cuando llegas a un punto es más mayor Aquí hay mucho conflicto porque ya el, el muchacho requiere y, ne, y le gustaría más libertad y responsabilidades, pero la influencia del papá viene solo por su posición. ¿Y por qué? Porque digo, es mi casa, mis reglas, right? It's my because, because it's my house, my rules, right? And so, y, y entonces, pero algún momento ya cuando uno, como mi mamá mencionó, cuando ya se muden, ya es adulto Su, su forma como padre ahora la influencia tuyo como padre no va a venir tanto de tu, posición, pero sobre tu relación que has desarrollado so now when they're older when they're all grown or when they're becoming teenagers where that intersection happens and now there's freedom your relationship from now on will not be marked by their position as parents or your position as parents but by your Relational position, what you have been investing in all of these years or over these next couple of months or whatever else. Meant, did I explain that well enough? I want to make sure. Okay, so that's when we say significant relationships, cuando hablamos de cada fase necesita relaciones significantes, es porque queremos incrementar esa, rela esa influencia relacional poquito a poco a través del tiempo. Porque eso. Eso nos va a ayudar a mejor a continuar a ese mamá y papá que el Señor quiere. That, that relational influence is going to be important. Because to me, this is my goal. I've heard someone say this, and so I've kind of adopted it as my goal. For me, parenting, this is a win. Eso es como hice buen trabajo. Okay? That when the kids no longer have to be and spend time together as a family, they still choose to. So, algo como una meta es yo, cuando ya los niños no tienen que estar en casa, todavía desean reunirse en casa. would that be nice? Wouldn't that be nice? That's, that's kind of the idea. That's kind of the idea. Hopefully, that we've done such a good job that when they've moved out and when they have their own families, that they all still, even though they don't have to, come back home and spend time together as a family together. We hope that they want to. Aunque no tienen que hacerlo, esperamos que todavía hay un deseo y le gustaría tomar esa decisión cuando ya no tienen. That's that positional influence that we're talking about. And here it says, we all play a part in the faith of our kids. Quiero que ustedes sepan que cada persona toma parte. Como padres, ustedes tienen la parte principal. As parents, you guys have the most important role in developing these things, but do not discount everyone else. No piensas que, bueno, solo yo y estoy bien. No, el Señor no te ha dado y rodeado con familias y amigos y entrenadores y maestros. Everybody, leverage everyone. Influence those who influence your kids. And if you do that throughout time, you're going to gain that relational influence. So, si podemos influenciar a las personas que tienen influencia a nos, nuestros hijos, vamos a desarrollar esa influencia relacional que va a continuar. Ya cuando se mudan de la casa. So, that's the first one. All right, so let's do the next one. So, that's one. Every phase has significant relationships. Cada fase tiene cada etapa, tiene relaciones significantes. La otra, number two, es cada fase tiene realidades presentes. Every phase has present realities. So every phase is different. Cada fase es diferente. If you have kids for more than five seconds, you know that. So si has tenido muchachos por más de cinco segundos, tú sabes esto. Las necesidades cambian con el tiempo. Time, their, their needs change over time. And so here, the first one. Oh wait, I'm sorry. That's still the other one. Can we put slide number two? Is somebody still up there? I don't know. I want to make sure I don't see him. Uh, every phase. Every phase has present reality. So I'm just going to read this one. Lo voy a leer este primero know where they are now to help them understand who they are meant to be so present reality is still the oh no yeah it's this one okay uh, you can't influence someone you don't know connect before you correct esto lo hicimos ayer tú no puedes influenciar a una persona que tú no conoces verdad tú no puedes influenciar a una persona si tú no conoces es porque importante poder conectar más es más importante que corregir because if you corregir a correct alguien que no tienes conexión, no te van a dar caso, right? And so this is what we talked about. It's so important to not only correct your child, but make sure you know where they are and who they are. Because the better you can connect with them, then the more you are able to leverage that influence to correct them. Because you're not going to be able to correct anyone. That you don't know, tú no vas a poder a corregir una persona que tú no conoces. Never assume that your kids are just like you or just like you used to be. Okay, assume. ¿Cuál es la palabra? Assume. Asumir. Okay. So, no debes asumir que porque las realidades, la, lo, las realidades de los hijos son diferentes que las realidades que tú tenías. Okay? Their present realities are different than your realities, even in the same stage. y las realidades son diferentes con lo tuyo especialmente cuando los, you know, Hablando de cuando tú tenías la misma, la misma edad, la misma fase. So just because your mom did it and it worked for you doesn't mean it's gonna work for them. Solo porque tu mamá y papá, y, y, you know, Te trataron de una forma y trabajó contigo puede funcionar, pero no os que va a funcionar también, ¿ok? Y también debes pensar que aunque Tú los conoces muy bien. Oh, even though you know them very well, don't assume that they are just like you, also. No, no debes asumir que ellos también, aunque lo conoces, no debes asumir que ellos son exactamente como ustedes. Because if you do things like, well, this is how I, this is what they did to me, or this is what I would like, this is how I feel, so I'm going to do that. A veces va a funcionar, a veces no. And the reason why not is because the has created in person is different. So even the reason why you just can't assume that, well, if this worked for me, then it's good enough for you. Even though some things are, cosas sí son, es bueno But in general, you just can't just mindly assume you can do this. The reason why is because even though your kids are very much like you, they are made in the image of God, and they are unique. They're a combination of you and someone else. They're a combination of both of you. So, una combinación de dos personas. Eso es porque son un poco diferente que usted. All right? They're a little bit different than you. And so you have to make sure. Don't assume. And here, discover their world by understanding how they think, what questions they're asking, and what motivates them. De eso es lo que estamos hablando sobre las diferentes etapas. Porque para poder conocerlo, tienes que descubrir... En dónde está? Como mencionaste, debes descubrir en dónde está, la fase donde está. Cuáles son las preguntas que están preguntando normalmente. Qué, qué son las cosas que los motivan. Cuáles son los pensamientos o la forma que están pensando. Eso si puedes descubrirlo de esa forma, entonces mejor puedes aprovechar las realidades en el presente. The better you understand how they think in the moment, in this current phase, the questions that they're asking and they're going to ask too. and what motivates them the more you will be able to realize and take advantage of the present realities so uh, can, can you help me out Yo you i think a slide one of those examples right of the of all the questions and all those is there one there like i said it's with a big orange like swiggle swiggle line no it was is there a slide after that one that said like middle like a k5 with the questions and the, the bars and all those things i want to make sure no there's not okay then you can put back on the other one bueno uh, yo creo que se lo, se, se lo he enviado a, a ustedes por correo electrónico sobre las secciones y como has, has visto es, ese movimiento so esas preguntas respuestas motivaciones eso nos ayuda cómo aprovechar las realidades en el presente so all those questions and motivations and thinking that helps us to take whatever we want to take yep this thank you so we can better take advantage of the present realities. And so this is really important. Um, we talked here about Moses. Moisés, hablamos el otro día que Moisés en el capítulo 6 de Deuteronomio, in chapter 6 of Deuteronomy, what does Moses say? Teach your kids when they go to sleep, right? When they wake up, when you are on the road, and when you are sitting around the house. Hablamos sobre los cuatro ritmos que viene en Deuteronomio 6. donde moisés dice enseñan los muchachos enséñalos los sus hijos sobre el señor cuando se levantan cuando se acuestan cuando están comiendo sentado cuando están andando en el camino right those are all rhythms those are all opportunities now here this helps us to take advantage of those things but i wanted you, i want to remind you i wanted to focus on this one word that moisés said quiero enfocar en una palabra que moisés dijo and it was present them he says teach them keep Presenting. La palabra que usó era era una forma no enseñar una vez. So no no enseñar una vez, pero continuamente. So it's not like hey I got i got anybody here have a a kid in no yeah in that age group. Alguien aquí tiene alguien en en edad 4 años 3 años. So what Moses is not saying is hey teach them when they're four, and then when you taught them once, good job. That's gonna last. Okay. En lo que él no está diciendo es oh, tiene cuatro años. Ok, enséñalo una vez que toma una clase que ya cuando se lo sepa con cuatro años ya nunca se lo va a olvidar. He's not saying just teach them once. No está diciendo solo enséñale una vez. When he mentions the rhythms of the day, cuando empieza hablando de los ritmos del día, what he is saying is keep teaching them. Keep presenting, continúa enseñándolos, presentándolos constantemente. Every time, a través de los fases, through every phase, through every step, each time because what you want them to do, what you want is to help them to rediscover God in every phase. Porque en cada fase ellos van a tener una oportunidad de conocer a Dios en una forma diferente, en una forma más profunda, so si podemos continuar a enseñándolos, continuar a presentarlos, continuar a hacer las conexiones más profundo van a poder conocer a Dios. So this is a continual process that doesn't end. Keep presenting, keep showing them because the more you do, the more connections you make, the deeper and the bigger they are going to get to know their god and so this is why all of those things are so important and so en la tercera so we talked about every phase has significant okay relationships cada fase tiene relaciones significantes y tenemos que influenciar esas relaciones every phase has present realities that we have to address with purpose cada fase tiene realidades presentes Que debemos aprovechar con propósito y a propósito. Y la last one, number three, es this one. Every faith has distinct opportunities. Cada fase tiene oportunidades distintas. Oportunidades distintas. Y so, I think if we can put the last slide up. So, here we say, this is where you, as a parent, have to see yourself also as a guide. Como padres, tenemos que vernos como también guías a estos hijos, a nuestros niños, a través de este mundo. So on distinct opportunities that we need to leverage. So never underestimate kids because they are made in the image of God. Nunca debemos despreciar a los muchachos. ¿Por qué? Porque ellos son y están creados en la imagen de Dios. That I, I just want you to stop. And that needs to linger a little bit. Yo quiero esperar un poco y que ustedes de verdad piensan en eso. I want you to even picture your kids right now. Quiero que ustedes pongan, tengan en mente las caras de sus nietos y nietas, sobrinos, sobrinas, hijos y hijas. Quiero que you to think of them. And I want you to say in your mind, they are made in the image of God right now. Ellos están, el, el Señor los creó en su imagen ahora. That means there's value, insane value. Hay un valor grande que No va a venir, no que ya existe, ya existe ahí. Hay un potencial enorme que existe right, ahora. There is an amazing potential that exists currently right now in your kids. ¿Cu ¿Cuántas cuántos historias en, el, en la Biblia hemos visto que el Señor uh, usa niños para cumplir con su propósito, hacer grandes cosas? How many times do we see in the scriptures that God uses the littlest ones, kids, continually in the old and in the new? In el viejo testamento y en lo nuevo, están los niños, están por todos lugares. God using them too, because God can use anyone. There is amazing potential right now in these kids, and we need to see if we believe it, then we're going to parent a whole lot differently. Más que podemos entender y creer que de verdad están hechos en la imagen de Dios que tienen propósito, eso nos va a motivar más a ser mejor padres, porque el Señor nos ha puesto la responsabilidad de guiar y moldear esa potencial. God has given us the honor and the privilege to model and to shape that potential. And so that's the And every phase has opportunities for us to do that. Y cada fase nos da oportunidades distintas para cumplir con eso, para hacer eso. So that, that's where those three words that we were talking about. Recuerdan en los, en los the, the three bars there was wonder, discover, and passion. And here it says the last one: uh, help your kids to rediscover and relate to God at every phase. And eso lo, lo mencioné. Cada oportunidad nos da una oportunidad distinta en cada fase. para reintroducir al señor a los hijos. Every phase gives us an opportunity to help them to rediscover. And here's the thing, you just can't tell them. They have they have to find it for themselves. Es una cosa decirlos. No, no lo estamos diciendo que hay que repetir lo mismo y lo mismo si ellos saben la información, eso es suficiente. No es cómo podemos guiarlos no que pueden aprender inform más información, pero cómo ellos en cada fase, cada etapa pueden descubrir ellos mismos. Porque si ellos lo, de si lo descubren lo van a eso es ahora algo de ellos. It's theirs. When they rediscover who God is, it's no longer your faith, it's becoming their faith. ¿Me entendieron? Cuando ellos pueden Redescubrir ellos mismos quién es el Señor y esa verdad es ahora para de ser tu fe ahora va a ser la fe propia de ellos. That's where the discovery part is so important, and so that gives us every opportunity as kids, as adults, every time it gives us new opportunities. Every year, cada año, nos da oportunidades nuevas para que ellos puedan descubrir de verdad lo, lo profundo que es el Señor. How many of you, if you've ever read the Bible, How many of you have ever read something one time and then you read the same verse again another time and it was brand new? ¿Cuántos han, han leído un versículo, leído un cuento, algo y tú piensas que recibiste algo y después pasa tiempo, lees el mismo versículo, el mismo, el mismo cuento y es como es nuevo y ves algo completamente nuevo? ¿Verdad? Well guess what? That's eso es lo que estamos hablando. You're rediscovering God in different opportunities. Estás descubriendo una vez más al Señor. We need to help our kids to do that. ¿Cómo podemos ayudar a los muchachos a crear una atmósfera donde eso está pasando? That's what we're hoping to do. That's what we try to do here from VBS to Sunday schools, To our small groups of teenagers, we are trying to not just tell them something, but we want them to experience something. Because if they experience it, it's theirs. Eso es porque aquí cuando estamos pensando en en lo que esa esta semana vivíamos o la escuela dominical de servicio de los niños los domingos o los las clases que ofrecemos los miércoles o los grupos pequeños para los jóvenes. Todo lo que hacemos es el propósito es no compartir información, pero que ellos pueden tener una experiencia, porque esa experiencia eso es lo que va a dar la transformación. That we can do. No nosotros no lo hacemos. Eso es la, es la experiencia que viene sobre la experiencia con el Señor. And every every year, every year we get new opportunities to do it again and again and again. Deeper and deeper and deeper. Cada año nos da oportunidades nuevas para continuar, más profundo y más profundo. So, these three words, esas tres palabras, wonder, discover, and passion. Can we put another one of those uh, slides, please, of, um, of a different age group? And so, there. So, ven las tres, los tres bars. And so, la, las tres barras, esos son eh, con el tiempo, cambia. So, lo, el menor de niño. Está más en the wonder part. Está en la parte de Asombra, what, what do we use? ¿Cómo la palabra que usamos? As, asumir. The wonder, like wow. Sombr okay, asombroso. Imaginar también. Okay, imaginar. So in esta fase with the wonder side, what kids are saying is amaze me. That's what they want. When the wonder, it's amaze me. Yo quiero ser sorprendido. Like, wow. You know, si los niños piensan que el Señor y creen que el Señor los creó en su imagen, entonces aún más van a querer conocer a este Dios que, que los hizo en su imagen. So, if kids believe that they are made in the image of God, they're going to want to know who this God is even more. You see that? So, there's the wonder side. They're saying, amaze me. Si quiero ser sorprendido. And then, as the time goes on, there's that one in the middle, is the other one. That one's uh, Discover. That one's discover. This one is inspire me, inspire me, inspire me. So in el descubrimiento, lo que están diciendo es, yo quiero ser inspirado, inspirado. And so here, the older that they get, if we know that, okay, K five, maybe middle school, they want to be inspired. So how can we still amaze them through being inspired by the word, inspired by what God can do in their life? Como podemos continuar. ese lugar de you know, crear ese espíritu de asombroso, wow, que también inspirándolos con el amor de Dios y, y la verdad que está en la palabra. How can we keep doing that? And then the last one was passion. La última es pasión and that is move me. Muéveme, move me, point me, show me, mobilize me. I want to do something. Move me, muéveme, quiero hacer algo. Porque ya cuando un, un muchacho, y sabes que esas tres cosas siempre, nosotros necesitamos. Those three things we still need in one, con una mezcla diferente, pero cada persona necesita esas tres cosas. Every person still needs those three things. Because when we are wowed by the love of God, the love of God that inspires us, and that inspire, we are so inspired that we want to do something. ¿Ven? So, cuando nosotros encontramos y si nos encontramos con una relación con el Señor y veamos la verdad que la verdad del Evangelio, que él murió para nosotros y murió y, y quiere perdonar nuestros pecados, y digo, ¡wow! El Señor me ama de, de verdad. Eso nos lleva a ser inspirado por la, la acción que el Señor ha hecho por nosotros y esa inspiración nos va también mover a hacer algo para vivir diferente. And so kids need that as well. So, since, that, since we need that, how can we help kids go through that same process? Nosotros lo necesitamos, pero ¿cómo podemos nosotros ser y ayudar a los niños tener la misma experiencia? You know, if you, if you think about it, you've all had adults at some point in your life that God has used to shape who you are today. Si pueden pensar, yo estoy seguro que ustedes creciendo. han tenido o al señor ha puesto adultos en tu vida que hicieron algo, te inspiraron, ellos formaron parte, una parte clave en formar la, la persona quien eres hoy, ¿verdad? Right? Every person has that adult. Every person has that adult. Cada persona tiene ese adulto. So, as parents, now you get to be for your kids what other people were for you. Como padres, ahora tú puedes hacer, tú puedes ser para tu hijo lo que otros fueron por ti but it's even better than that pero también es mejor because how many of us don't you know not everybody's perfect no i no i you know no todo el mundo son perfectos how many times did you needed somebody and they weren't there cuántas personas cuántas veces tú necesitabas a alguien en un momento y nadie estaba allí so guess what ¿sabes? Now you can be for what you can be for your kid what other people weren't for you. Tú puedes hacer, tú puedes ser para tu hijo, tu hija, lo que una persona no fue por ti. No sé si lo dije bien. I want to make sure. Para ti. Thank you. I knew that. Yo por lo menos sabía que lo dije mal. Okay. Now I have to say it again porque ahora no dije bien. So me, me entendieron like, tú puedes ser para tu hijo, tu hija, lo que otra persona no fue para ti. And so that gives us an amazing oportunidad, una oportunidad grande que tenemos, huge one and how to do all that and then lastly can we put the last slide please, vamos a poner la, el último porque yo sé que hablamos de muchas cosas and we've talked about a lot of things but on the very last slide I put one simple thing and it was the great commandment and, and, and en el último slide creo uh, hay algo super simple que yo quiero que todos nos enfocamos para terminar y es el mandamiento uh, mayor, el mandamiento más grande que el Señor Jesús nos dijo. And he says here's to love God, love others as I have loved you. Amar a Dios y amar a otros como yo te amaba. So, our faith as believers, our faith is not determined by what we know. Our faith is determined by who we love. Nuestra nuestro fe, nuestra fe como creyentes. No se, no, está, no se determine por qué con lo, con lo que conocemos, con lo que sabemos. Nuestra fe está, está determinada con quién amamos y quién nos ama a nosotros, como el Señor, y el amor que, que tenemos para los demás. Y es y siendo una reflexión al amor que Dios, que Jesús tiene para nosotros. So, in the end, regardless if you know the questions and the motivations and how they're thinking, you know, you, you, you can know everything about every phase. Tú puedes saber todo de cada fase, de cada etapa, lo puedes tener todo aquí. Pero en el final, esto aquí no va a lograr lo que el Señor quiere si no hay el amor de Dios. See, it doesn't matter what you have, the information of all of the phases and stages, what we need most of all. Yes, it's all of that is great. But without love, without love, it's, it's not the same. El apóstol Pablo dijo eso, ¿verdad? Podemos tener todo el conocimiento en, en, en Primero de Corintios. Podemos tener todo el conocimiento del mundo, pero si no tengo el amor de Dios. No es nada. It doesn't matter if we have all the answers for every single phase and stage. Without the love of God, it's not enough. It's not enough. Él, Él, He is enough. El Señor es lo que va a hacer la diferencia. So, hablamos del fin de un tema, de, de, el tema que, que hablamos de todo. Era que en, en Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero eso no quiere decir que tengo que hacerlo todo en un viaje. Right? I can do all things through Christ who gives me strength, but it doesn't mean I can do everything all at once. Right? We can do something on purpose with love. Podemos hacer algo cada día en amor. And if we do that enough, and if we do that daily, every day, continually. The Lord will do the rest. Si nosotros podemos por lo menos dar ese amor constantemente, diario, a través del tiempo. Entonces de ahí confiamos que el Señor se va a, to va a tomar el resto de la responsabilidad. Because you are your parents, you are your kids children, you are your children's parents. Ustedes son los padres de sus hijos. But they also have another parent. As our heavenly Father, también ellos tienen otro padre, el Padre celestial. And in the end, all that we are called to do and all that we do is to imagine is, is if we do this, imagine if we can influence their heart and shape their heart and condition their heart. So when the Lord calls them at whatever phase and stage, they already know his voice and they say yes, Lord, here I am. Imagina nuestros esfuerzos como padres, si podemos a través del tiempo influenciar a estos corazones preciosos, moldear y formar sus corazones. So, para cuando el Señor los llama por nombre, no importa la etapa, no importa la fase, cuando el Señor los llama, ya ellos reconocen ese, es el voz de su Padre Celestial. Y van a responder en fe y en amor. Es decir, Señor. So if we want to see our kids do that, then we need to lead by example. Si queremos ver que los hijos hagan eso, tenemos que dar el ejemplo. We have to give that example and say, Lord, here I am. Here I am. Señor, aquí estoy yo. I need you. I thank you. God help me. You know Señor, gracias. Ayúdame. He says your kid. <laughs> este es tu hijo. Right. So he knows. Él sabe mejor que tú. He knows them better than you. So don't leave him out of the equation. No vamos a dejar fuera el padre celestial también cuando nosotros en el esfuerzo nosotros ser mejores padres. So, vamos a let's pray to, to wrap up today. Vamos a orar para terminar. So. Señor, yo te doy gracias por, por esta semana entera. Te doy gracias, Señor, por todo lo que, Señor, tú estás, has hecho, estás haciendo y vas a hacer. God, we thank you for all that you have done, Lord, in our life over this week. We thank you for this week, Lord, for all the things that you have done, are doing, and still plan to do. Señor, yo le doy gracias por cada padre que está aquí, cada padre que nos está mirando a través del video. Porque los padres que están here están haciendo el esfuerzo, responding al llamado to you, señor. Hacer el padre hacer el padre señor, que los niños. Merecen. God every parent that's, that is physically here, every parent that's here, every parent that's watching this video. God, they are doing it in faith, and I thank you for their lives because they are responding in faith to your voice and saying, "Lord, here I am. I want to be a better parent for this amazing kid that you've given me, for this amazing grandkid. Lord, that you have given me. Señor, esos niños son regalos. Y te damos gracias por estos regalos. God, we give you thanks for these kids because they are a gift. Señor, perdónanos. Perdónanos por no aprovechar, por no haber aprovechado todo el tiempo que hemos tenido con ellos. God, I, I want to say that, and we all say, I'm pretty sure we'd all agree, Lord, and say, Lord, forgive us for not taking advantage of every opportunity that we've had in the past with them. Señor, perdónanos porque como no somos perfectos, nunca vamos a aprovechar cada momento como debemos. God, none of us are perfect here, and so I want to preemptively say, Lord, forgive us for not taking any advantage of our future opportunities that we're going to have. Y por eso, Señor, te pedimos. Señor, tu, tu, tu ayuda, tu sabiduría, tu paciencia fortaleza y amor hoy. God, and that's why we ask God for your peace, and patience, guidance and strength and love for today. Ayúdenos, Señor, aprovechar cada día. Ayúdanos, Señor, no dejar que el que el sol caiga y que nosotros, Señor, no hemos hecho algo y no hemos reflejado por lo menos una vez el amor y la verdad tuyo. God, may the sun not go down every night that we have at least have done something to reflect and point these kids to you. Bendigo, Señor, a cada familia aquí presente y cada hijo y niña que está, uh, niño y niña que están aquí en Vivía, Señor. Señor, yo oro que para que tú continúas moviendo en cada familia, que las semillas, Señor, que ellos han plantado, que Señor, ahora esas semillas están recibiendo agua esta semana. Y yo sé que van a continuar a recibir agua. Y, y también han recibido más semillas que los padres van a continuar a dar esa agua. Señor, pido tus bendiciones sobre ellos. Pray your blessings over every child that is receiving precious seeds, Lord, that are being watered now here and they're going to be continued to water at home. Que podemos, Señor, los frutos que podemos ver y que va a suceder sea para bendiciones para el mundo. Lord, that we may see fruits that's going to be a blessing to the nations. Señor, gracias por el privilegio y el honor para conocerte también un poco mejor en conocerte como Padre. Gracias por el privilegio, Señor, en ser un padre. Ayúdame, Señor, a aprovecharlo y disfrutarlo. God, thank you for the honor and the privilege that it is to be a parent just like you. So help us to enjoy it and appreciate the journey. In Jesus' name we pray. And in nombre de Jesús oramos. Amen.